Venga, señores, vayan pasando, que ha llegado el calvo Toloco. Chicos, no os podéis quejar, vaya ritmo llevamos, os estoy dando un verano espectacular. Vídeo, el horno echando humo. Y no tengo pensado parar, este año no cojo vacaciones. Dije que iba a recuperar vuestro amor y aquí se recupera el amor trabajando. ¿Cómo recuperan los jugadores el amor de la afición? Con resultados. En mi cabeza suena todo el rato que el ritmo no pare. La canción esa de las verbenas de cuando yo era un chaval. Y todas las personas que han venido a decir tonterías que tenéis en contra de los calvos, tampoco habéis entendido el vídeo. Vamos a responder a la respuesta de mi reacción a un vídeo donde los calvos salíamos un poco perjudicados. Os pongo un poco en situación. Estos dos fenómenos salieron un día por la calle a preguntar a las mujeres sobre los cánones de belleza. En concreto, que a quién se presionaba más, a los hombres o a las mujeres, a quién se les exigía más. En aquel vídeo solían preguntar, ¿y si es calvo? ¿Y si es calvo? ¿Te he dicho y si es calvo? Preguntaban e insistían muchísimo sobre la calvicie, por lo cual denotaba un poco como que algo estaba chamuscado ahí. Entonces, como calvo representativo de la comunidad fitness, les metí un vídeo para explicar unos conceptos, para que entiendan estos dos fenómenos que están un poco perdidos. El vídeo que vamos a reaccionar se titula Pico de Oro es calvo. Salgo yo en una portada, mirando al tendido, ¿no? Pensando en ella. Estaba hermoso ahí, ¿eh? Estaba con algún hidrato además, ¿eh? Estaba con los hidratos que no paraba. Y luego también sale alopecia de oro. A mí me gusta, ¿eh? Promete. La portada es bonita, ¿eh? Salgo yo ahí todo bonachón, todo hermoso, ¿no? Como toda abuela te quiere ver así, con esos mofletes y el buen brillo en la calva. Nosotros en el vídeo lo que queremos hacer es demostrar a las mujeres que son muy exigentes y cómo ellas exigen y piden muchas cosas, entre otras cosas que sean que tengan pelo esto y lo otro. No pensamos que un hombre deba tener pelo, no pensamos que un hombre con pelo, sin pelo, sea menos. Vale, no hemos entendido nada, hemos visto el vídeo con el salvapantallas activado. Zorrete, no te has enterado de nada. Es una locura que de un vídeo que, literal, lo que estamos intentando es exponer la hipocresía femenina, venga aquí, odio a los calvos, o sea, pero ¿de dónde habéis sacado esto? Ya no Pico de Oro, vosotros, todos los que habéis venido a decir tonterías. No nos hemos enterado de nada, dice Rodri Salas, que luego demuestra que el que no se ha enterado de nada es él. Luego hace como una especie de ensalada de contradicciones que es maravillosa. Te va a explotar la cabeza, Zorrete. Escúchame, no he visto cosa igual. Que tu ex se contradecía, no, tu ex funcionaba bastante bien. Este, ahí no pilota nadie en la cabina, ¿eh? Vale, la cosa es que yo no me he enterado de nada. Tenía ahí el mono de los platillos. Rodri, vamos con ello. Me da exactamente igual que vosotros tengáis un problema con los calvos o que creáis que ellas tienen un problema con los calvos. Me da exactamente igual. ¿Y si encima es calvo? Pero cuando tú preguntas y si es calvo, obviamente es porque consideras que es algo malo, malo en el sentido de que resta, que luego lo confirmas, o si tú no lo piensas, crees que ellas sí, que para ellas sí resta. Entonces me da exactamente igual A que B, pero si tú lo preguntas es porque consideras que A o B. Y mi respuesta va enfocada a ese punto, que te vuelvo a repetir, me da igual A que B, pero tú crees que algo pasa. Con los calvos algo pasa, porque si no, no lo preguntas. Eso es obvio. Entonces mi respuesta va enfocada a calvo con experiencia, sabrosón, madurito, para mí no ha sido significativo quedarme calvo. Yo antes tenía pelo, yo nací con pelo, yo tuve pelo durante unos cuantos años y yo en esa época hacía, pues bueno, mis trincheras y después me quedé calvo y he seguido haciendo mis trincheras. Trincheras igual a zorrear un poco. Y al igual que sí que opiné que la altura sí me parece significativa, que se le da bastante importancia si eres más bajito que ella, normalmente lo lleva jodido. En la calvicie, en mi experiencia, no lo he visto nunca como un impedimento. No he notado diferencia entre antes y después. No la he notado. Vuelvo a repetir que igual el problema soy yo, que soy muy hermoso. Igual mi experiencia está sesgada porque a mí, pues yo no he notado diferencia. Pero ¿qué quieres que opine? Algo que me parece muy mal de Pico de Oro y es lo que dice al final, que parece, en ese discurso final, que parece que ser calvo es mejor que tener el pelo. Rodri, si esto lo he dicho yo muchas veces, claro que es mejor tener pelo. ¿Por qué? Porque te da opciones y en esta vida lo mejor es tener opciones, tener plan A, plan B, plan C. Si tú tienes pelo y por lo que sea te queda mejor ir rapado, te rapas y ya está. Pero si tú eres calvo y te queda mejor con pelo, no tienes esa opción, te jodes. Bueno, sí, tienes la opción de Turquía. Nosotros en el vídeo
Lo que queremos hacer es demostrar a las mujeres que son muy exigentes y cómo ellas exigen y piden muchas cosas, entre otras cosas que sean, que tengan pelo esto y lo otro. Como podéis ver, chicos, aquí hay un problema de base, ¿vale? Tenemos dos personas con dos vidas muy diferentes, con dos historias muy diferentes, con dos caminos muy diferentes. Rodri siente que las mujeres piden mucho, reclaman mucho, exigen mucho. En su vida, en su experiencia, en su camino, pues digamos que es lo que ha ido viendo, lo que ha ido sintiendo, es la percepción que tiene y digamos, pues que es la visión que le ha quedado. A mí, por lo visto, me pusieron una película muy diferente. En mis relaciones pasadas, que he tenido novias, vamos a decir, variopintas o muy distintas entre sí, a mí, por ejemplo, con el vello corporal, pues nunca me han puesto pegas. Yo tengo vello corporal, normalmente me lo quito, otras veces pues igual no estoy tan fetén y no he tenido nunca ningún problema. Que igual las preguntas, mejor depilado, pero no me han puesto ninguna pega. Y quien dice vello corporal, con el peso, igual he estado épocas en las que he estado más en forma, menos en forma, con barriguita de bebé, sin barriguita de bebé, y aquellas relaciones yo no he notado que fueran exigentes. He sido un gualtrapas vistiendo, tampoco me ha pasado nada. Entonces igual, Rodri, el problema es mío. De hecho, chicos, os animo a ver este vídeo hasta el final porque luego voy a enseñar fotos de cuando Papi Zorro tenía mucho pelo, y bueno, me vais a ver de chaval. Para que Rodri vea lo que es bueno. Entonces, Rodri, tú has ido por un camino, yo he ido por otro y es normal que pensemos diferente. ¿Pero qué es lo mainstream? ¿Qué es lo que más atractivo es? ¿Qué es lo que más piden las mujeres? Hombres con pelo. Mejor es mejor. Vamos a ver. La intención de aquel vídeo era señalar que no era significativo. Que para el grueso de la población no era significativo, no era algo que se le daba tanta importancia como sí a otras cosas. Obesidad, sí se le da más importancia. Altura, sí se le da más importancia, pero calvicie de verdad que no es significativo. Que habrá mujeres que digan, es que ni de coña resta, que sí, claro que sí, pero no es significativo como por ejemplo la altura, que eso sí lo considero más significativo. Y vuelvo a repetir, que igual mi experiencia está sesgada, pero Rodri, tú entiendes que yo antes tenía pelo y ahora no tengo pelo. Bueno, durante unos cuantos años llevo sin pelo, entonces yo sí puedo hacer la comparativa y en mi caso, Rodri, no hay diferencia. Ni hay diferencia, ni he visto que me pongan pegas, ni he visto comentarios malos, no he visto nada. Y tú lo pintas de una manera que no sé con quién te juntas. Te debes juntar con chonis de Gandía Shore, de verdad, con polioperadas, con chicas normales. Del grueso de la población, de verdad que no es significativo. Me vas a hacer salir a la calle a entrevistar a 100 mujeres. Que no, Rodri, de verdad. Es que no has entendido el vídeo. No lo he entendido el vídeo y lo peor ya no es ser, porque al final es lo que digo, sino la panda de retrasados mentales que han venido como, ¿qué hacéis discriminando a los calvos? Tío, de verdad que hay que ser muy mononeuronal para no entenderlo, o sea. Las zorripandi liando las zorretes. Calmaos, hombre. Arranco el buque de guerra. Estamos saliendo del puerto y ya estáis abriendo fuego, ¿o qué? Y lo valoran muchas. Que haya mujeres calvas, hay mujeres que les encantan los calvos, sí, igual que haya mujeres que les encantan sin brazos. Pero nadie diría que una persona sin brazos liga más que una persona con. Lo mismo, nadie diría que es mejor ser calvo que tener pelo. Rodri, comparaciones ya las, comparaciones nivel Dios. Rodri, ¿qué pasa? Pon un piloto en la cabina. Vaya comparaciones, señores, me cago en la puta. Precisamente esto es a lo que me refiero, que estás metiendo a los calvos en el mismo saco con cosas que sí pueden ser significativas. Lo que yo piense no importa una puta mierda porque ellas son las que deciden y es lo que estamos preguntando. ¡No estamos dando nuestra opinión! Dice, no estamos dando nuestra opinión, no, era como un estudio sociológico, ahí preguntando a las bellas damas. Pero Rodri, sí la estás dando. Pero Rodri, la has dado 37 veces. Has dejado bien claro que para ti es peor ser calvo y que sí es significativo. Que es algo que penaliza, es un hándicap. Rodri, has dado la opinión, claramente. ¿Qué es lo que más atractivo es? ¿Qué es lo que más piden las mujeres? Hombres con pelo. Y sigo discrepando contigo, ¿ves cómo nos hemos entendido? Pero es que aquí el problema es que no es tan importante como tú crees. Y lo valoran muchas. Y en el momento que lo preguntas tanto, repites y haces tanto hincapié, es por algo, y de ahí mi respuesta. ¿Cómo puedes generar un vídeo de eso? Es que yo literalmente me quedé acojonado. O sea, yo pensé, dije, pero es que no lo entiendo. Porque has hecho un vídeo entero. Sí. ¿Cómo puede crear un vídeo de eso? Porque soy el calvo todo loco y porque yo, cuando jugaba fútbol, nunca daba un balón por perdido. Siempre lo luchaba hasta el final. Y luego sacabas jugadas peligrosas. Pues en YouTube, igual, no doy balón por perdido. Hemos venido a monetizar. No es lo mainstream, a la mayoría no le gusta que estés calvo, ¿vale? Que no has tenido problemas, vamos a ver, es que si a un 20% de la población no le importa que una persona no tenga pelo,
¿Ya estamos hablando de cuántos millones de personas? Se nota que es un porcentaje sacado de sus santos cojones de manera aleatoria, pero te contesto igualmente, diría que muchísimo más que un 20%. Me vas a hacer salir a la calle a hacer un estudio sociológico. Nadie diría que ser bajito es mejor que ser alto, nadie. Por ejemplo. Pero evidentemente va a haber mujeres que liguen, o sea, no hay que acomplejarse. Y aquí yo, una vez más, noto que tienes cierto complejo. Yo pensaba de verdad que con la calvicie no, pero es que veo como que te has sentido literalmente atacado. ¡Ay, Dios mío, que se ha tomado en serio el vídeo! Rodri, yo confiaba en tus capacidades, pero hoy vienes sin piloto en la cabina, Has salido del aeropuerto y estás invadiendo el espacio aéreo del enemigo sin piloto. Te vamos a derribar ese avión, no te has enterado de nada. Que tengo complejo yo con ser calvo. Mira que me han dicho estupideces en internet. De verdad, no quieras saber cuántas, no quieras saber cuáles. Pero esta la mejor. Que tengo complejo de ser calvo. Dios mío bendito, Rodri. Pon piloto ahí. Dos ofertas de injertos capilares que he rechazado. En plan, te hacemos un trasplante capilar y tú haces vídeo, lo documentas todo, publicidad nos das y tú te llevas gratis el injerto. Y les dije que no quiero. Y os puedo enseñar los correos. En la segunda colaboración se me ocurrió la idea de decir, bueno, y si lo sorteo entre un zorrete que esté calvete y lo lleve mal, le propuse sorteo con mis suscriptores. A algún zorrete calvo le metemos ahí una melena. Luego, como buen hermano que soy, pensé, ¿estoy tonto o qué? Si mi hermano está más jodido que yo y creo que a él sí le interesa. Entonces, les propuse que se lo hiciera mi hermano y yo documentarlo todo. Ellos iban a tener la publicidad y mi hermano el injerto. Una vez más, noto que tienes cierto complejo. Yo pensaba de verdad que con la calvicie, ¿no? Rodri, rechacé yo el injerto y se lo regalé a mi hermano. Al final no lo hicimos porque vino coronita, nos metieron en casa, confinamiento y ya sabéis... Perdón. Ya sabéis la historia. Una vez más, noto que tienes cierto complejo. Yo pensaba de verdad que con la calvicie, ¿no? Estoy acomplejado, pero rechazo no uno, sino dos. Dos injertos. Noto que tienes cierto complejo. Estoy tan acomplejado que regalado no, yo los pago. Te recuerdo también que el código descuento de mi otra marca era Calvo15. ¿Por qué? Porque la verdad es que sufro... Bueno, tengo unas pesadillas por la noche con la calvicie y el copón, ¿eh? Estoy traumado, flashback de Vietnam. Era un código Calvo15. Rodri, esa lengua te la voy a cortar, ¿eh? Me cago en la puta, vaya vídeo te has marcado. De hecho, he estado buscando fotos, por eso luego os voy a enseñar otras. Me arrepentiré con el paso de los años de enseñaros esto. Pero he podido jugar. He estado buscando fotos porque yo con 20 y pocos tenía pelo y optaba por raparme porque me gustaba. Iba bien rapadito. No las he encontrado, pero tenéis mi palabra. Yo con pelo me rapaba y llevaba un look parecido al de ahora. Gracias a buscar esas fotos que no he encontrado, os voy a traer unas fotos que vais a flipar. Y como que no consigues aceptar que la realidad es la que es. Yo no entiendo cómo intentamos vender esa imagen de falsa positividad de da igual, no da igual que seas calvo. ¡Falsa positividad! Rodri, perdona por haber tenido una buena vida, unas buenas experiencias y que no me hayan traumado. Que no es falsa positividad, te vuelvo a repetir que igual está sesgada mi experiencia, pero lo único que he hecho ha sido transmitir mi experiencia, lo que he vivido en mis carnes. Perdón porque no me han traumado con ser calvo, perdón porque yo qué sé, no me han tirado huevos en la cabeza por ser calvo, perdón porque no me han exiliado, desterrado. Rodri, lo siento. Me pasa exactamente igual con las chicas. Siempre hablo bien de las chicas porque he tenido la suerte de que he tenido unas relaciones muy buenas. Ni han sido infieles, me han querido, me han tratado bien, no me han jodido la autoestima, me han valorado, han sido maravillosas. Tú te preguntarás, ¿por qué no estás con ninguna de ellas? Porque el amor a veces se gasta, porque a veces tomas caminos diferentes o porque no congeniáis tanto. Pero buenas personas todas. Y claro, si yo he vivido eso, obviamente mi imagen sobre las mujeres es positiva. Tengo un amigo que todas sus exnovias le fueron infiel y él piensa que todas las mujeres son infieles. ¿Quién tiene la razón? ¿Él o yo? Él ve el mundo como infidelidad. Yo veo el mundo como, pues yo confío en las mujeres. ¿Quién tiene razón? Rodri, es que estamos sesgados por nuestras propias experiencias. A ti te han traumado, Rodri. A ti te han traumado. Te han exigido mucho, las has visto como diosas, dicho por ti. Dicho por ti mismo, las has visto como diosas, inalcanzables, tan traumado, Rodri. Queremos hacer es demostrar a las mujeres que son muy exigentes y cómo ellas exigen y piden muchas cosas. Básicamente tú tienes tu propia visión del mundo y yo tengo la mía, Rodri. Rodri Salas, que tan traumado, hombre, que has tenido que tomar hidratos de esos que inflaman demasiado, Rodri. Que tú eras nati, Rodri, y has metido hidratos ahí de selenio, ¿o qué? Rodri, que estás montando un tinglado de la hostia, por los traumas. Pero no opinamos que los calvos digan menos siquiera, que sí que digan menos, es una evidencia. Esta, chicos, es la mejor parte del vídeo. En este momento el universo se va a empezar a comprimir porque este señor la ha liado, el agujero ese de gusano que te he dicho antes. Dice, no opinamos que los calvos ligan menos, aunque ligan menos.
tu Windows ha explotado. No opinamos que los calvos ligan menos, pero sí ligan menos. Es una evidencia. ¡No estamos dando nuestra opinión! Algunos centímetros más tarde. Pero no opinamos que los calvos ligan menos, siquiera que sí que ligan menos. ¡No estamos dando nuestra opinión! Unos momentos después. Evidentemente tienes muchas más oportunidades de ligar con pelo que sin pelo. Vaya vídeo más contradictorio. Empiezan diciendo que ellos con los calvos, bien, ningún tipo de problema. Que han salido a preguntar, que son ellas las exigentes. Que ellos, de puta madre. Family friendly. Pero luego, durante el vídeo, han ido dejando claro cuál es su opinión. Y su opinión es que es algo que penaliza, es algo peor, lo han señalado, es mejor tener pelo, por lo cual ser calvo es peor. Pero habían empezado diciendo que ellos bien, que ellos, que no, que solo salían a preguntar. Rodri, es que me explota. Contradicciones todo el rato. Son ellas a las que le importa. Nosotros lo cabo de puta madre. Pero ligan menos, es evidente. Es peor, es evidente. Ellas normalmente los quieren con pelo, es evidente. Pero nosotros, bien. Rodri, por favor, ¿qué quieres? ¿Dar tu opinión encubierta? ¿Se ha quedado bien claro? Que a mí me da igual que lo pienses tú o que pienses que lo piensan ellas. Que me da igual, que estamos aquí para hacer vídeos. Evidentemente tienes muchas más oportunidades de ligar con pelo que sin pelo. Tienes muchas más posibilidades de ligar con pelo que sin pelo. Señala las bestias del mañana. Vuelvo a repetir mi experiencia. Vamos a ver fotos. No estáis preparados para esto, ¿eh? Sé que me voy a arrepentir de esto, ¿eh? Pero hemos venido a jugar. Vale, vamos a ver, que es que he cogido varias fotos. Este es Papi Zorro con unos 25 años aproximadamente. Por aquí podéis ver que no estaba depilado y después os lo voy a demostrar, porque Rodri señala que ellas son muy exigentes, pues esta pareja mía no era nada exigente con ese tema. Yo con 25 años, este era el pelo que tenía, un pelo pobre. A partir de los 20 ya empezó a perder un poco de fuerza, pero bueno, así me veía con pelo. Esta chica me quiso... cuando por momentos, es que llevaba unas pintas del copón, cuando por momentos llevaba estas pintas, ¿vale? Cabe señalar que aquí no hacía nada de deporte, ¿vale? Y comía muy poco, ¿vale? No empecéis aquí los críticos de cine. Estas son las pintas que tenía. Aún así, creo que hacía algunas flexiones, porque lo único que tenía era pecho. Pero estas eran las pintas que tenía cuando iba a la playa con ella. De hecho, fue ella quien me tomó la foto. Rodri, ¿tú crees que son muy exigentes? Lo siento mucho, esa chica... Era encantadora y yo con esas pintas no tenía ningún problema. Yo ahora me veo y digo, me cago en la puta, qué desgraciado, anda que no se podía arreglar un poco, y cuidarse con 25 años, anda que no me sacaba de partido. Pues ella me quería así, Rodri. Una chica hermosa, una chica linda, una chica guapa, una chica con muchos pretendientes, pues que iba así con esas pintas. Y me quería, súper enamorada, me valoraba, Rodri. Lo siento, tío. Queremos hacer este, mostrar a las mujeres que son muy exigentes y cómo ellas exigen y piden muchas cosas, entre otras cosas que sean, que tengan pelo, esto y lo otro. Este soy yo, pues mira, con 25 años. Sí, porque fue justo antes de... sí, fue justo antes de empezar, sí. O igual 24, igual 24. A ver si la voy a liar, la voy a liar. Este soy yo con 24 años. Me ponía así el pelo para arriba y sí que es verdad que tenía un poco de entradas. Pero bueno, este era mi aspecto. Sí, por momentos no llevaba barba, ¿vale? Este era yo con 23 años y un rinoceronte. Y este, ves, aquí estaba mejor de entradas. Y este era el aspecto que tenía, ¿vale? Y si nos remontamos mucho más al pasado, para no dejaros con un mal sabor de boca, he cogido también esta foto, ¿vale? Donde sigo estando sin depilar. Por ejemplo, las piernas se me ven completamente sin depilar. Yo sin gemelo, ¿pero qué pasa? Y aquí se me ve ya que mejoré un poco más. Aquí ya empecé a hacer... Aquí hacía un poco de calistenia en casa, ¿eh? De verdad. Hacía unas dominadas y tal y ya mejoré un poco el físico, ¿vale? Aquí seguía con la chica esa que estaba conmigo cuando llevaba el pecho ese lleno de pelos, ¿vale? Pero aquí, como puedes ver, tampoco me depilaba mucho las piernas. Fíjate cómo las llevaba, ¿vale? Y yo qué sé, no tenía ningún problema, ¿eh? Aquí tenía 22 años y era mi época de Latin Lover total, ¿vale? Y bueno, esto para que veáis cuál era mi aspecto. Sí, llevaba un collar de estos super canis. Madre mía, qué canis era. Mía, la cara de granujilla, de pájaro. Este era mi aspecto, chicos. Así. En aquel momento yo no tenía problemas, ¿vale? En aquel momento, no voy a decir que fuese un Latin Lover aquí, Maximus, pero yo no he tenido nunca ningún problema. He tenido mis novietas, he tenido mis rollitos, tampoco me he hinchado... Pero tampoco estaba a dos velas. Con pelo, bastante bien. No me quejaba. Sin pelo, tampoco me quejo. Aquí también, 22 años y era un auténtico Latin Lover, ¿eh? Este es foto Tinder. Mira, la recorté a la chica. Porque creo que esta foto en su día la subí, ¿eh? A algún sitio de estos raros. Porque me veía como sexy, ¿no? Mirando ahí con esa mirada.
Y esta es del 2009, así que aquí tenía, pues ¿cuánto? 24 años o así. Y este era mi aspecto, así, con el pelito y tal. Poquito cara de granuja, ¿eh? Vale, pues ese chico con pelo no ligaba más que, por ejemplo, este tremendo hombre hermoso, ¿vale? Con su placa de los 100K, ¿vale? Este es mi aspecto actual, podríamos decir, y no he notado diferencia. Soy como el vino, mejoro con la edad. ¡Viva la Rioja! Con este look yo no he notado diferencia, nada. Con este look de buen Buda simpático, yo no noto diferencia. Y aquí la calva brillando al sol. Rodri, no he notado diferencia. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿O qué quieres que piense si para mí no ha sido significativo? ¿Qué quieres que te diga? Por cierto, esta os la regalo, ¿vale? Aquí con 19 años, aquí tiene 19, postureando al máximo, ¿eh? Ahí me teníais. En esta época hacía boxeo, hacía cardio y tenía este pelazo. Y aquí con estos pedazo pendientes que llevaba y estas pedazo patillas que me dejaba. Mira, tío, para que tú digas también pico de oro, no, que es que da igual ser calvo, se liga lo mismo. Muchas cosas con las que te quedan las mujeres y te estás quedando calvo. Por ejemplo, tienes el pito pequeño. ¡Tienes el pito pequeño! No, lo típico que suelen decir las mujeres. Zorrete, ¿tú alguna vez has escuchado esa frase? Porque yo no. Rodri, yo nunca he escuchado a una mujer atacar a alguien de esa manera. ¿Tú por qué has escuchado esa frase? A mí no me la han dicho y tampoco he visto que se lo digan a otros o que lo utilicen como una ofensa. Rodri, ¿qué ha pasado? Rodri, ¿qué te han hecho? Rodri, es que te juntas con puras chonis polioperadas, que es que esas están todas locas. Pero dije, ¿de verdad cómo puede ser que alguien interprete tan mal un vídeo? Porque es una entrevista, y esto nos pasó también con el vídeo de la entrevista a Yados, que te quejaste, de que no habíamos hecho ciertas preguntas, de esto. Primero, es una entrevista que hemos hecho nosotros. No estamos dando nuestra opinión, ni nada. Estamos entrevistando a alguien. Malinterpretaste todo, quisiste sacar como de contexto cosas y quisiste como... Lo hemos llamado a veces, ¿no? Como sacaste mierda de donde no se podía sacar mierda. Aquí lo mismo. Dice sacar mierda, pero Rodri, por Dios, si mi vídeo era todo divertido, hombre, si era con buena intención, si era casi para todos los públicos. Zorretes, yo no sé qué le dijisteis o qué le habéis hecho a Rodri, Rodrigo, Yalas, pero la habéis traumado. Y hasta aquí el vídeo, señores. Espero que se hayan divertido un montón. No sean malos con Papi Zorro. Esas fotos han prescrito, ¿eh? Todo lo que he podido hacer ya lo cuenta. No sean malos, que os conozco. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Voy a intentar subir este vídeo el martes y tener otro jueves. 3 vídeos esta semana. Llevamos ya 2 semanas con 3 vídeos. El horno a tope. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.